Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García y hoy me encuentro en el coche porque nos vamos de rebajita. Vamos a ver qué es lo que hay en las tiendas, qué es lo que echamos un vistacillo y pues bueno, que os venís conmigo de rebajas, estas rebajas, primeras rebajas de 2022. Estamos a día 15 de enero y pues vamos para la rebaja a ver lo que encontramos. Os grabaré un poquito en tienda y luego si me compro algo pues lo veréis también en este vídeo. Así que si no te quieres perder las primeras compritas de las rebajas 2022, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Sé que tú amas ese mal, pero tu instinto quiere tocar otra piel. No es tu culpa, baby. No es que seas mala, sino que te ha ganado el placer. A las 12 me llamas, yeah, yeah, porque ya quiere placer. Tenerte a mi lado, no es un delito estar obsesionado. Hay pecados que se merecen, que se repitan muchas veces. Aporta la cana que tenemos. Pues bueno, chicas, ya habéis visto, no hemos ido de tienda, habéis visto a todas las tiendas que he entrado más o menos. He podido grabar poco porque tenía las manos llenas de bolsa. Pero me veis con la misma ropa, con el mismo peinado, con el mismo maquillaje, porque acabo de llegar literal del centro comercial, son las 1:30 de la tarde, todavía tengo que comer y a las 2 tengo que recoger a mi niña, así que lo voy a intentar hacer lo más rápido que pueda y lo quería grabar hoy para que lo tengáis el domingo, porque la gracia de la rebaja es que si veis algo que os gusta, que vayáis y que todavía quede en tienda, si no, pues no tendría sentido ninguno, ni gracia, ni nada. Así que nada, no me enrollo más y empezamos. Voy a empezar por lo de Primark, que tengo dos bolsotas grandes. Luego Stradivarius y por último Parfum. Así que nada, comenzamos. Empezamos por Primark. Le he cogido muchas cositas a mi niña, a mi Adriana, porque le hacía mucha falta partes de arriba. Y me he encontrado una rebaja súper buena. Y os lo voy a enseñar también. Luego he cogido bastantes cosas para mí. Porque tenía que devolver los regalitos de Reyes que no me quedaron bien. Entonces me tenía que coger cositas para mí. No por nada, porque eran mis regalos, entonces he tenido que coger cositas que, pues, que cambiara por los regalos que me habían hecho y no me habían servido, por ejemplo, de mi mami. Bueno, para la Adriana voy a empezar a enseñar lo que me va saliendo. Esta sudaderita de aquí, que es puro amor, además esto le sirve ahora para primavera, súper bonita, con capucha, cremallerita. Yo ya le cogí la talla 12-18 y de 7 euros se quedaba a 4, que está genial de precio. Por ahí esa. También le he cogido esta en rosa, que no me puede gustar más. Lo mismo, de 7 euros a 4. Esta le cogí una tallita más porque la talla menos la veía demasiado pequeña. Que si le está un poquito las mangas, pues se la subo para arriba, pero de cuerpo sé que le va a estar bien. Es puro amor, de esta había bastante en rebaja. De terciopelo, trae ese volante por aquí, que con los leggings que tiene en tono rosa, verde, menta y todo esto, hasta primavera se lo puede estar poniendo. Entonces, creo que es una buena compra y a 4 euros está genial de precio. Esta sí la he cogido, que esta no tenía rebaja, a 5 euros y es un poquito más gordita. Es más de, pues como forro polar. Esto lo cogió ya en vez de la sección de bebé, de niña, y es la talla más pequeña. Lo mismo, si le está un poquito grande, pues le subiré las manguillas y ya está, pero de cuerpo la veo bien. Lleva cremallera, cuello alto y lo mismo para las mañanas ahora, cuando ya deje de ponerle los abrigos gorditos y sea una manguilla para la primavera y tal, pues creo que va genial, sobre todo para el día a día, para ir a la guardia. Va muy calentita y cómoda. Yo lo que miro para mi Adriana es que vaya cómoda. Y le he cogido esta también que me parece preciosa, lo mismo de 7 euros a 4. Ahí lo podéis ver, todo etiqueta roja. Y mirad qué bonito, ¿eh? Con el Lovely bordadito. Y es azul marina con rosa. Y los puños, mirad qué cosa más bonita. Así como, me parece monísima. Con unos vaquerillos, con sus leggings guapas.
cómoda y mirad que le cogí un montón de sudaderas por 4 euros que me parece que está muy bien, muy bien. Creo que de ella ya no va a salir más nada y ya nos metemos con lo mío. Bueno, os voy a enseñar la única cosa que he cogido de la zona de decoración o de hogar y es este cepillito, que es una tontería muy gorda, pero como voy a hacer la reforma de la lavandería y lo voy a poner todo en madera, con blanco, con toquecitos, pues quería un cepillo, que yo tengo cepillo abajo, pero es más feo, es más típico de los 20 duros del chino feo. Y este pone aquí 2 euros, pero me ha costado 1,50 euros. Y es pues el típico cepillo pues para darle a la zapatilla, o para darle alguna mancha, o para darle a algo. Entonces lo quería, que tiene la cuerdecita de yute y el mango de madera, como para que se vea más mono, y ponerlo en la... pues en unas cositas que he comprado para poner la lavandería muy mona. Y por 1,50 euros me lo he traído. Eso de la zona de hogar. Y ya me meto de lleno con la ropa. He pillado un gangazo, mirad qué chulada, este chándal de aquí, que me parece monísimo. ¿Trae bolsillo? ¿Sí? ¿No? No, no trae bolsillo. Ya os estoy engañando. No os fiéis de mí, que ya os estoy engañando. Es de como... vale, valía 16 euros, vamos a empezar por ahí. Valía 16 euros, en la talla XS, en tono cremita, el pantalón es así, lleva su puñito abajo, es un tejido muy, muy, muy gustoso, es del típico que no le sale en pelotilla, no se pone feo. La parte de abajo, XS, 16 euros, me ha costado 7, que está genial. Y le he cogido la sudadera compañera, que mirad qué cosa más mona. De arriba sí me he cogido bastante más talla. Me he cogido la M para que me quede, porque es como un poco crop top, para que la sudadera me gusta que me quede muy ancha. Muy ancha porque me siento yo muy cómoda. Y esto para estar de diario, ahora me lo habréis puesto, pero para estar de diario por la casa, entre semana, estar en mi casa editando, limpiando, yendo y viniendo a recoger a las niñas del cole, las extraescolares. Yo esto lo doy besado porque es que me encanta y estoy súper cómoda y me parece que es un conjunto que va vestida pero comodísima. Me ha encantado y 7 y 7, 14 euros las dos piezas, lo que valía una. Me parece genial las etiquetas rojas de Primark ahora en rebaja. Vamos a seguir con Primark y he cogido esta bufanda que es en un tono neutro. Es súper suavita, como si fuese, no lo sé, pero muy suave. Está rebajada de 6 euros a 3 euros. Y esto es un fondo de armario, pues eso, para invierno y para ahora de cara a la primavera, que vas con una camisita, pero quieres ponerte a abrigarte el cuello, que yo es de donde me pongo siempre mala. Pues esto, el tono es entre crema y rosita palo, empolvado. Me gusta muchísimo, trae los flequitos y no es... a ver, sigo que me había quedado la cámara sin batería. Pero es que con el tute que le he dado esta mañana, que estoy grabando vlog, que me la he llevado a grabar dos vídeos al centro comercial, que ahora estoy grabando en haul, la cámara y está medio rota. Cruzaré los dedos. Bueno, sigamos. Que me encanta mucho, que es súper suavita, que no es gorda, agobiosa, que a mí no me gustan las bufandas súper agobiosas, y que es un tono precioso. Teníais muchísima y por 3 euros... ya os digo yo que vayáis y la cojáis, porque os vais a alegrar. Luego, otra cosa, esto no era de rebaja, pero ¿quién, no, quién va a las rebajas? Que levante la mano y se quede mirando la zona de nueva colección y pique. Pues yo, por ejemplo. Y esta era de nueva colección, que estaban poniendo una nueva colección de Winnie the Pooh, de Mickey, de Minnie, o sea, de un montón de personajes Disney, que me lo hubiese llevado todo, y porque lo estaban colocando, que no estaba todo medio sin colocar. Y esta estaba dudando entre la talla M, no, L o XL, y me he traído la XL, me he traído la más grande, porque quería, mirad qué bonita es, una sudadera en gris, jaspeado, luego trae como hecho a lápiz el dibujo de Mickey, y la quería como muy, 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 muy oversize para los leggings que son súper pegados negros, y tus Converse, tus deportivas, tus bambas, las zapatillas que lleves, pero los leggings negros, pues para que me tapara el culete y para ir como súper ancha y súper a gusto para estar en tu casa, para lo que digo, para el día a día. Yo que trabajo desde aquí en el ordenador, que estoy en mi casa, que limpio, que cocino, que esto, que voy a por la niña al cole. Hoy me he puesto un poco más mona porque iba al centro comercial, pero de normal yo he visto mucho con
muy cómoda con leggings. Ahora que me he apuntado al gimnasio, pues necesito mucho sudadera ancha y me tenía que haber comprado más cositas para el gimnasio. Pero como he grabado vídeos y he hecho mil cosas, no me daba la vida para más. Entonces quería ir rápido y no me he parado mucho más. Si no, ya os digo yo que habría aquí más bolsas. Esto sí era de rebaja, estas son las rebajas que a mí me gustan. Había muchos jerseys a 4 euros. Y este es un básico, la talla M, que de 7 euros se quedaba en 4. Mirad qué bonito es, ¿eh? Es un cardigan muy finito, que esto yo me lo pongo con una lencera o con un bralet lencero para que se vea un poquitín aquí en la zona del escote, que va en V, trae los botoncitos, ¿en qué color? En plata, y luego lo que más me gusta es que la manga, la zona de la manga, mirad qué bonita, con su apertura y sus botones. Esto es un básico de armario. Había azul marino, había negro y había en crema. Yo me lo traía en crema pensando en la primavera, porque esto abrigan, no abrigan. Esto es una camisetilla. Pero lo que ya os digo, con el bralet en blanco, en crema, tengo uno en rosita, que se vea un poco la punta. O quien dice bralet, camiseta de tirantes que lleve... Ya me entendéis, el encajito por aquí arriba para que se deje ver el encajito. Tu vaquero. Y una zapatilla blanca, y es que esto es un básico de armario, de que te lo pones lo que te acabo de decir y te queda bien. Una básica blanca debajo. Esto, tus vaqueros y tus bambas blancas, y va súper bien. Tus complementos, tus cositas, tus aritos, y es que van muy bien. Yo por lo menos para el diario es lo que más utilizo teniendo dos peques muy pequeñas. Que es que mi Adriana va a cumplir un año, que está ya ahí su cumple, y mi Jimena tiene 4 años y medio. Es que son muy pequeñas y yo me tengo que tirar al suelo, me tengo que levantar y yo quiero ser muy fácil, pero tengo que ir muy cómoda. Lo siento, pero tengo que ir muy cómoda. Y para terminar con Primark y ya nos metemos con Stradivarius, esto os digo yo que vayáis y lo cojáis, porque lo mismo por 3 euros es un pañuelito ya de más de primavera, verano. Mirad qué mono es, que hasta la chica de la caja me ha dicho, qué color más bonito coral. Y le he dicho, pues sí, para la primavera. Y esto ya es pañuelo, esto es pañuelo que no es ya abrigado, pero en primavera, tu camiseta pegadita blanca o en crema o el color que queráis, tu pañuelito porque el cuello tenemos que llevarlo abrigado. Y ahora vais a ver la joya de la corona, porque primero he comprado esto, y no lo perdáis de vista porque después vais a entender el chollazo que he tenido, de 7 euros a 3. Y ya termino por aquí con Primark. Me voy a meter de lleno con Stradivarius, que he cogido unas cuantas cosas. ¿Llevaba sin pisar Stradivarius antes de quedarme embarazada? Posiblemente, antes de quedarme embarazada. He cogido, en Stradivarius me he gastado 28 euros y he cogido 4 cositas, pero gangazos también, puro y duro. Lo primero que he visto nada más entrar a la tienda ha sido este body, que no me puede parecer más bonito, de 16 euros, estaba rebajado a 8. Y queda un escotazo, o sea, a ver si puedo esconder tanta etiqueta, madre mía, para que veáis el escote. Bueno, es la talla S y hace un escote precioso, esto te recoge aquí y te marca el pecho, la cintura, todo súper bonito. Es body, como ya he dicho, y me ha encantado. Y digo esto con los joggers, con los que llevo ahora mismo, que son así de cinturilla, mirad, es que me lo he probado con esto y quedaba genial. Con unos vaqueros de tiro alto, con lo que sea, esto va súper bonita. Lleva el fruncido este en el pecho, que le hace muy mono, y escote nube. Ya os he dicho que la talla S y de 16 a... no, de 17 a 7,99. Súper, súper bonito, y el color verde militar me encanta. Y es que luego he visto esto y ya no me he podido resistir. Pone 12,99, pero estaba también a 7 euros. ¿Qué es para el móvil? Esto es para el móvil. Esto queda así cortito para el móvil. Para el móvil, para la llave y para un billetillo, ya está, poco más. Pero es que me encanta, mirad qué bonito. O sea, es que cuando tú te pongas esto con esto, esto queda genial, esto queda súper mono. No se ha podido quedar en la tienda. Digo, esto para primavera. Es que me he encontrado chollazos ya para primavera. Chulísimo, chulísimo. Y luego, yo no soy muy de faldas. Tengo mi vestidor, que mirad que es enorme, que tengo casi 6 metros de vestidor. Y no tengo una falda. ¿Tendré una falda en todo el vestido? No soy muy de falda. La realidad, no soy muy de falda. Porque que si te tiras, que si se te va a ver esto, que si se te va a ver lo otro con las niñas. Y me he encontrado esta faldita en Stradivarius, que es un pantalón
Es un pantaloncito, es tela de buena, tela de, pues eso, de como de chaqueta, tela de vestir buena. Lleva sus tablitas y es como, pues como de vuelo. Me ha gustado mucho porque queda puesta súper bonita, queda corta, pero sabes que lleva un short debajo, entonces queda un poco igual. Lleva su cremallera invisible y esta de 20 euros se ha quedado en 6 euros, que me parece gangazo. Me la he traído en blanco y en negro, porque creo que son dos básicos para primavera, para el verano, para cualquier época. También había una que era negro con puntitos en crema, pero esa la he visto más difícil de combinar, y esta con una playera, con tus Converse, para lo que sea, va súper fresquita. Me voy a poder poner falda sin tener que estar agobiada pensando que se me va a ver esto, que me tengo que acachar con la niña, que me tengo que levantar con la niña. Ya me voy a poder poner por fin falda y ya voy a tener tres faldas en mi vestido. Y esto es las cuatro cosas que me he traído de Stradivario. Bueno, ni que decir tiene que este conjunto con la falda en crema también queda, lo he visto, lo he visualizado y queda espectacular. Y ahora, para finalizar, he entrado a Parfois por gusto a ver lo de la nueva colección, y gracias a mi bolsillo pues me he encontrado dos cosas de rebajas que me han encantado y que son buenísimas para ahora, para la primavera. Bueno, he entrado para renovar mi cartera, que yo la tengo ya súper reventada, que es también de Parfois, y me he encontrado esta que es igual que la que tengo, pero de telita ya de tonos primaverales. Cuesta 13 euros, siempre cuesta lo mismo, y me ha costado 5,99 o 7,99, esta es que no está marca. Trae para las tarjetas, trae para las fotos, trae un montón de tarjetas, y luego yo pongo aquí las moneditas, que no suelo llevar muchas, y aquí los billetes en el de arriba. Y he cogido este bolso, que me lo he encontrado justo allí en la cola para pagar, que tenía un precio de 24 euros y se ha quedado en 15,99, 16. Y lo mismo, te lo puedes poner, la cadena es buenísima, te lo puedes poner cortito o te lo puedes poner estilo bandolera, que es como yo suelo usar los bolsos. Me ha encantado, y es que es de primaveral. Es súper buena calidad, es como acolchadito, no es tela, es como, pues como si fuese piel o imitación piel. Muy suavito y muy acolchadito. Tiene este cierre, trae cremallera, y por detrás tiene este bolsillo para tener a la mano el móvil, que lo escuche y todo. El tamaño me parece perfecto. Y ahora, atención, bueno, esto parece compañero, la realidad, porque hace las dos cosas como florecitas. Y atención, porque cuando yo he visto este bolso, lo he visto rebajado, que no era nueva, había ya cosas de nueva colección, pero lo he visto que era rebaja, y lo he visualizado con este pañuelo, digo, ay, por favor, me lo tengo que llevar. Esto ha sido ya la compra estúpida, que no me tenía que haber gastado los 15 euros, pero es que lo he visualizado con esto y digo, por favor, para la primavera, para el verano, bueno, sobre todo para la primavera. Vaquerito, en tono claro, básica blanca arriba, tu pañuelo y tu bolso. ¡Qué bonito! O sea, es que lo habían hecho para mí las dos cosas. 3 euros y 15 en Parfois, mirad, por 18 euros el conjuntazo que tenéis de primaveral. Y ya está, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, que feliz tarde de domingo, que lo estáis viendo hoy domingo. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que haya gustado. Si no estás suscrita, te invito a que lo hagas, que el botoncito que pone por aquí abajo, suscribirse, para que esta familia siga aumentando un poquito. Tengo canal de blog, se llama Familia Bombonazo Blog, si me queréis ver más al día a día y más, pues, marujilla. Y que nada, que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo, que os quiero muchísimo, un besazo y ¡chao!